Y tenemos un teníamos pendiente para el día de hoy dos intervenciones preparadas por Clarisa Kicillof y por Marco Alfieri. Marco no va a poder estar en la reunión, como pendiente personal, lo va a presentar en la próxima reunión. Pero Clarisa sí, y vamos a, para que quede en continuidad con lo que terminamos discutiendo la vez pasada, va a aparecer su presentación al principio. Luego vamos a proseguir por un ángulo un poquito diferente al que veníamos trabajando hasta ahora. Así que me gustaría saber si la ven y la escuchan bien, ¿sí? Hola, me acordé del A arco. ver, vamos a ver, ¿qué arco? No sé, vas a decir hablar de otra cosa y resulta que yo. Ah, no, 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 no. Después voy a retomar por otro lado. Ah, bueno, Tranquilo. me quedo tranquila. A ver, creo que ahí se va a ver bien, ¿no? Sí, no, lo mío es un cortito porque en el devenir de la presentación. Digamos, de lo que me parecía muy interesante en relación al montaje, de la que nosotros estamos acostumbrados a pensar el montaje de la pulsión, y vos introducís la cuestión del montaje del síntoma, vos en cierto momento, no sé, yo tomo una cosa que decís que, bueno, el goce no sirve para nada, no, una cosa así, bueno, yo me agarro de eso, digo, no, ¿cómo no va a servir para nada? Si en realidad nuestro quehacer está, ¿no? Nuestro análisis o nuestro quehacer o nuestro padecimiento está alrededor de eso, o sea, ¿qué utilidad tendrá? Y entonces, pero bueno, creo que no. Encontré algo muy pequeño que no lo profundicé porque después me fui para una cosa que me interesó más, que fue en el seminario, el otro que no existe, y su comité de ética. Miller hace una suerte de recorrido, de circuito pequeño respecto del utilitarismo en venta. Y la verdad que, digamos, si algo me remitía lo útil del goce es a la noción o al concepto de ficciones, ¿no? Que por ahí, lo que, digamos, en un punto Miller recorre la cuestión digamos, de Bentham y cómo llega él el planteo sobre, digamos, lo que él llama las entidades ficticias, por un lado, y las reales, ¿no? Me parece. Pero bueno, digamos, no es lo que más me interesó, o por lo menos en lo que más pude profundizar, pero sí me acordé un poco para pensar mi equivocación, por ejemplo, ¿no? O por dónde iba, y me acordé que en el seminario Silet, Miller hace como un desarrollo sobre el modo de goce, y ahí me pareció más útil, ¿no? Para pensar el goce mismo bajo la modalidad del modo de gozar. Cómo él lo iba, cómo él lo va desarrollando en varios capítulos, pero tomé uno que quiero leerlo porque me parece que termina con una cuestión interesante en relación al montaje mismo. Así que lo voy a leer, ¿no? Bueno, Miller interviene en una presentación sobre la mitología de las pulsiones. Y eso lo lleva a introducir la oposición que se plantea en los mitos, ¿no? Y digo porque, a ver, voy a empezar por algo primero. ¿Cómo él define modo de goce? Para él, un modo de goce es, digamos, lo que se establece como nudo entre repetición y pulsión, entre goce y significante. El seminario Silet es de la década del 90, ¿no? Entonces, por un lado dice que es admitir que hay muchos goces. Y lo que me parece interesante es que él dice que es un principio de tolerancia, que ahí hay como un principio de tolerancia. Me gustó eso del principio de tolerancia,
que puede obtenerse a partir de montajes diversos como el que Freud bautizó pulsiones. Entonces, ¿cómo define él ahí la pulsión? Como un modo típico de goce que permite en todos los sujetos de distintas intensidades y variabilidad. Después él hace una vuelta por la cuestión de la mitología, porque está discutiendo con Levi-Strauss, e interviene en una presentación, bueno, sobre mitología, e introduce, por un lado, la cuestión de la oposición que se plantea en los mitos. Y entonces, cuando él dice oposición, siempre habla de elementos homogéneos. Pero dice ahí que, por otro lado, él introduce el término de disparidad, que me pareció muy interesante para el montaje. Disparidad no es todo oposición. Disparidad marca la oposición de un término con otro término heterogéneo, mientras que la oposición parece presentarse entre dos términos heterogéneos. ¿Heterogéneos? Heterogéneos, ahí dice eso. ¿Y disparidad? Y disparidad, en, perdón, oposición parece homogéneos. Claro, homogéneos, ¿no? Perdón. Y a continuación dice, esto me permitió desarrollar la tesis que el goce es siempre disparate en relación al significante. En los términos que empleo acá, el goce siempre es existente en relación al significante. Es decir, existe. Hola, ¿qué tal? Es eso que existe respecto de lo dicho o del decir. En los términos que empleo acá, el goce siempre es existente en relación al significante. Sin duda, no hay goce, sino ahí donde hay disparate. Donde hay, y por otro lado dice, donde hay armonía, hay más placer. Bueno, después pasa a hablar del barroco, etcétera, etcétera. Y por último dice, nos encontramos, por ejemplo, en el inicio de un análisis, demandando que algo de disparate se plantee a través de las razones que uno alega para hacer un análisis. Puedo llegar hasta decir que no hay demanda de análisis que nosotros consintamos a recibir que no se funde en un disparate. Esa demanda tiene que tomar forma de pregunta. Y desde ahí él hace todo un rodeo como desestimando un poco la queja como demanda de análisis y relevando justamente el aspecto del disparate. Luego, para el fenómeno, dice, relaciona, digamos, habla del fenómeno elemental en la neurosis, ¿no? Como disparate mismo. Y cómo descifrar la existencia del goce. O sea, es como, digamos, yo cuando escuché eso de no, el goce no sirve para nada, es como si, que, o sea, para mí tiene un valor el goce. De ahí, digamos, la utilidad, bueno, tendríamos que pasar por las ficciones, que también es un aspecto, digamos, como nos presentamos nosotros en un análisis, ¿no? Otra vez, que no es la ilusión, sino la ficción, la misma del fantasma, ¿no? Sí, sí. Pero me gustó esto del montaje, porque cuando vos hablabas del montaje del síntoma, de la contratapa, inclusive del seminario 19, es un, digamos, es lo dispar y es el disparate mismo, porque el goce es un poco un disparate en relación, como dice acá, a las razones que nosotros podemos dar, que son siempre de sentido, y bueno, qué es lo que existe a ese sentido, que también es valioso, porque con eso se trabaja, pero me pareció interesante la relación entre montaje y disparate. Está buenísimo. Sí, nada más que eso. Una preguntita antes de... Página 159 de Siled, clase no sé cuánto, pero es un seminario muy interesante. ¿Cómo página 159? Porque está en la de Jonathan Leroy. Ah, okay. Entonces yo lo busco ahí, son... Pero lo que no entendí es qué era ese principio de tolerancia. Y a mí me hizo acordar la supervisión de ayer. Uh-huh. Porque me parece que
en ese montaje, aún de la pulsión o del síntoma mismo, requiere como un porque está puesto entre rayitas, ¿no? Como un comentario, pero es necesario una cierta tolerancia de lo que se segrega en el otro, de ese goce, de esa diferencia, digamos, ¿cómo escuchamos nosotros, más allá del piadoso, del analista, qué sé yo, si no tenemos cierto, digamos, cierto principio de tolerancia del goce del otro? Es lo que no se tolera del otro, digamos. Perfecto. Sí. Eso me gustó. Lo que tiene de disparatado. Claro, o sea, hay que poder leer el disparate, para eso nos formamos, para poder, digamos, de eso que se presenta como la razón, ¿no? La reivindicación aún de la, o la caída, o la queja, como sea, ahí ese armado, ese montaje, termina siendo un disparate. Sí, perfecto. O sea, me gustó porque inclusive esas partes, que no es partes extrapartes que hace un sistema, sino que son esas piezas sueltas, o sea, distintas formas se le ha dado de denominación, pero me gustó la parte del disparate porque no tiene mucho sentido. O sea, tenemos que trabajar con el sentido, ese sentido gozado, pero del cual sacaremos el montaje. No, no está en por ahí están las piezas en el inicio, pero el montaje es una construcción absolutamente delirante para cada uno. Claro, por eso me parece que habla de la por eso me parece que habla del fenómeno elemental en la neurosis. Tal cual. En la década del 90, no estamos en la última enseñanza, pero me parece que ahí no, pero está muy, está como muy, muy claro. Me pareció que era más sutil que la utilidad del gozo. En la creo, no me acuerdo si es en la enseñanza de la presentación de enfermos o en algún texto así relacionado con la psicosis, Miller termina diciendo no olvides que tú también hablaste de cosas que no existen. Claro. ¿No? En tu análisis te la pasas hablando de cosas que no existen. ¿No? Y un comentario al margen, me resultó re interesante esta línea de pensamiento de Miller ahí que no tenía presente porque hace poco, en marzo, cuando se hizo la cita con el PASE, En París me tocó compartir mesa con él y con Laurent presentando el libro de él, de cómo terminan los análisis, ¿no? Y cuando se armó la discusión después de la presentación, yo mencionaba algo de que, en definitiva, el valor de una escuela dependía de la existencia de disidentes. ¿Sí? O sea, que si no había disidencia, había un efecto de masa, ¿no? Y es decir, que se planteen posiciones que no sean siempre las mismas, digamos, ¿no? En todos lados, ¿no? Es decir, algo del orden de la heterogeneidad o de la disparidad en el sentido de lo que vos traías recién, ¿no? Y él dijo, sí, pero si todos los disidentes se juntan y plantean una única posición, se transforma en una oposición, dijo, ¿no? Y es interesante porque ahí vuelve a ser dos homogéneos, ¿no? Que hacen, es muy interesante la diferencia que hay entre armar, por ejemplo, alrededor de una disidencia, un nuevo grupo, ¿sí? Que se oponga a un grupo que piensa algo, ¿no? Eso tiene efectos segregativos, de ruptura, etc. No es lo mismo que el enriquecimiento que produce la disparidad, ¿no? Me pareció como un principio político, incluso, fue interesante. Digo, lo saco del contexto para ver la potencia que tiene esa dinámica, digamos así, entre disparidad y oposición, o entre lo heterogéneo y lo homogéneo, en un campo totalmente ajeno al que Miller lo estaba planteando en ese momento, ¿no? Pero es algo reciente y todavía conserva algo de esa potencia, ¿no? Me gustó mucho por eso. Bueno, te agradezco mucho, Clarisa, y para los que llegaron un poco más tarde, comento que el aporte que iba a hacer Marco Alfieri, quedará para la próxima vez porque tuvo una superposición de horarios y no iba a poder estar hoy acá. Voy a tomar como pie para
para avanzar, yo dije en otra dirección y Clarisa dijo, me corres el arco. Voy a tomar esa frase que me encantó. ¿Cuál? Me corres el arco. Porque introduce algo que es tal vez lo más evidente en un país como la Argentina, respecto de lo que es el goce del encastre, que es la pasión futbolera. Es decir, estamos atentos, atentos a que una pelotita entre en un rectangulito y en ese momento salta todo, estalla todo, etc. No podemos ver en eso una especie de manifestación social, ¿sí? De algo que hace algún tiempo yo vengo llamando el goce del encastre. Es decir, que una cosa entre en otra. Y por supuesto que es mucho más amplio esto que cualquier referencia al goce sexual, a la penetración, esas cosas, ¿no? Es mucho más amplio. Entonces, tomo me corres el arco y la sorpresa o casi la decepción, ¿no? De que justo vas a patear el penal y te corren el arco, entonces no vas a poder invocarlos. Como pie para traer a colación algunas piezas sueltas de desarrollos viejos que me parece que pueden ser útiles para lo que estamos trabajando ahora. Porque lo que me resultó interesante del laboratorio de la vez pasada, porque es realmente así, ¿no? Se van produciendo cosas nuevas en estas discusiones de laboratorio. Es precisamente esta idea del síntoma y de la forma del síntoma como una especie de montaje surrealista o un bricolaje de piezas heterogéneas, ¿no? Donde ahí lo que domina es sobre todo la disparidad, para tomar el término que aportábamos, ¿no? Lo dispar de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, el oso polar y la ballena, ¿sí? La máquina de coser y el paraguas, en la contratapa del seminario 19, o cosas todavía más dispares entre sí, como un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Claro. Y el síntoma, en todas las dimensiones en que lo estudiamos, está relacionado con tener que establecer cierta conexión entre elementos dispares. Y por lo tanto, algo de la disparidad tiene que estar presente en él. ¿Sí? O sea, debe ser constitutivo del síntoma este carácter dispar hecho de elementos heterogéneos, etcétera, ¿no? Este carácter que yo robaba, digamos, de la descripción de Lacan, ¿sí? Este carácter de la pulsión, ¿no? Cuando describe la pulsión, yo digo, bueno, eso nos viene mejor para la pulsión, no me gusta tanto, digamos, porque la pulsión no creo que sea, digamos, que tenga la relevancia que tenía en el momento de Freud, si sacamos el principio del placer, que es lo que estamos explorando, pero sí para el síntoma, ¿sí? Ese carácter de elementos heterogéneos, ¿no? Que tratamos de poner en la forma de una unidad. Y lo mismo cuando hablamos de formas del síntoma, tener presente el hecho de que forma es horma, es decir, es un molde, ¿sí? Es decir, tratar de darle a esa cosa heterogénea una buena forma, una gestalt con la cual podamos lidiar, entendernos, discutir, imaginarla, sobre todo imaginar algo de lo que es ese montaje surrealista, ¿sí? Entonces, creo que la vez pasada concluí a partir de la discusión que surgió, diciendo, bueno, hay algo que tienen en común. Ah, ya recuerdo cómo fue. A partir de hablar del ideal de simplicidad en la ciencia, ¿sí? ¿Por qué lo real sería simple? Se pregunta Lacan en algún momento, ¿no? Y yo decía que había algo que tenían en común la naturaleza, por así decirlo, de lo imaginario y la naturaleza de lo simbólico, ¿sí? Eran precisamente esta especie de inclinación a simplificar, ¿sí? Que en una forma medio extraña ven un círculo, un redondel, ¿sí? Que en una serie de actos extraños ven una línea de palotes, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay algo de tanto en la gestalt, ¿sí? En el nivel imaginario, como en el rasgo unario, en el caso del significante, es decir, dentro de lo simbólico, hay como una especie de inclinación a la simplicidad, ¿sí? A lo simple, ¿sí? Que por supuesto
con la realidad y con su complejidad no encaja nunca. ¿Sí? Pero si estamos en lo cierto, ¿sí? En el sentido de que lo que funciona como motor del ser hablante es el goce, ¿sí? Esa búsqueda de goce, incluso insensata, ¿sí? Porque, acéfala, como decía Lacan de la función, porque no tiene miramientos, no depende del yo, puede ser sin participación de la conciencia, puede costar la vida, y de todos modos, ¿sí? Es esa búsqueda constante de goces en plural, ¿no? En ese caso, pensaba, bueno, ¿habrá algo, un principio de goce, ¿sí? que es el responsable, por así decirlo, de esta inclinación a la simplicidad dentro del imaginario y de lo simbólico? ¿Sí? Esa fue la pregunta que me hice en estos días, ¿sí? pensando en el motor, ¿sí? ¿Cuál podría ser el motor de esa inclinación? Y recordé una experiencia de hace casi 10 años. Estábamos de vacaciones paseando en Berlín y en un momento en una calle aparece una jirafa gigante hecha de legos, ¿no? Y un cartelito indicaba en la galería un sitio llamado Legoland, que parece que hay varios, pero no es el único, yo no lo había visto nunca antes, ¿no? Entonces uno entraba allí, creo que era un subsuelo, si mal no recuerdo, enorme, lleno de cosas gigantescas hechas todas con legos, ladrillitos encajados unos con otros, ¿no? Muy lindo realmente, estábamos con los chicos ahí, lo disfrutaron, ¿no? Fue para pasear 5 minutos, 10 minutos por ese lugar y, bueno, la cuestión es que, o más, qué sé yo, depende de lo que. La cuestión es que poco después recibo una invitación para una jornada organizada por el departamento de Vera Goral del cuerpo, ¿sí? Para una mesa relacionada, creo que con fertilización asistida, una cosa por el estilo, ¿vale? Con un biólogo, con un genetista súper interesante, cuyo nombre no recuerdo, pero las jornadas están acá en este libro, lo muestro para los que están mirándolo por allí, se llama El Cuerpo Material, 7ª jornada del CAPTEC, ¿sí? Compilado por Vera Goral y otros. El que presenta esa intervención es ¿cómo se llama este hombre? Que es muy interesante. Alberto Valcárcel, acá está. Alberto Valcárcel, que trabaja, digamos, en un centro de reproducción asistida, etc. Muy, muy interesante. Bueno, la mesa estuvo muy rica en general. Pero para trabajar lo que me pidieron que discutiera en relación al tema de esa mesa y el tema del cuerpo, tomé como base esta experiencia de Legoland, ¿sí? Para pensar algo de lo que ocurre con ese ideal de simplicidad de la ciencia, y eso me llevó a pensar un modo de goce, ¿sí? Que en su momento quedó allí como un hallazgo raro, pero que siguió llamándome la atención a lo largo de años, ¿sí? Y quiero leerles algo de esto, digamos, donde yo empezaba contando la historia de un niño, ¿sí? fanático del Lego, que primero cada vez que le regalaban una caja de Legos, tomaba los planos y armaba lo que estaba ahí prediseñado, ¿no? Pero que después empezó a armar cosas improvisadas. O sea, lo que le gustaba no era seguir el plano y armar, copiar el plano, sino después crear cosas absolutamente nuevas, ¿no? Un auto con motor, un castillo, etcétera, sin planos, ¿no? Y, digamos, subrayo ahí por primera vez lo que podría ser llamado el goce del bricolador, es decir, del que agarra cosas así y improvisa algo nuevo, ¿no?
Pasaron los años y ese niño, digo, ahora es un joven que estudia biología, ¿sí? Top model de la ciencia contemporánea. Su pasión por la biología molecular es la misma que sentía por el Lego. No es una sublimación ni un mero ersatz, ¿no? Una sustitución, digamos, sino que es idéntica, ¿sí? De hecho, hace unos meses, en ese entonces, hace 10 años, se presentó un examen para un proyecto de investigación y la prueba consistía nada menos que en construir cosas con Lego. Hay un Lego para genetistas, ¿sí? Que tienen que ver cómo encajar entre sí, jugar, digamos, con los genes, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué la habilidad para el bricolaje constituye un buen indicador de la capacidad para investigar creativamente en biología molecular sintética? Porque son lo mismo. El biólogo tiene que crear algo nuevo con los elementos que tiene a mano, que lo haga con bacterias y reactivos químicos, en lugar de usar ladrillitos, ¿sí?, de plástico, es un mero detalle. El desafío es igual, el goce también. Se goce de juntar piezas y armar algo, ¿sí?, es el mismo, ¿sí? Y digo, sigo un poco, disculpen que lea algo, pero es una introducción de algo poco trabajado, ¿sí? Aunque el bricolaje es una práctica que muchos de Lévi-Strauss al Miller consideran fundamental, el goce que le es inherente no ha sido elucidado con parejo empeño, ¿sí? Tratemos de captar en qué consiste ese goce que comparten todos los bricoladores, desde el Lego fan hasta el científico. ¿Qué hace cada uno de ellos? Acá voy despacito y si quieren introducir preguntas y comentarios son bienvenidos, ¿sí? O sea, ¿qué hacen todos los bricoladores, desde el niño que juega con Lego hasta el científico que juega con genes en el laboratorio? En primer lugar, observa una por una las piezas que tiene entre manos. ¿Es un bloque o tiene partes? Esta pregunta puede llevarlo del músculo al tejido, de la célula a la molécula y del átomo al quark. ¿Sí? Si tiene partes, ¿sí? En segundo lugar, imagina y ensaya sus posibles combinaciones. Junta una rueda con un engranaje, una célula con un virus, un neutrón con un núcleo de uranio. Por último, se aboca a construir algo, una jirafa de Lego, una vacuna contra la malaria, un láser. Construye con esas cositas que encontró ahí. Estos procesos, dividir en piezas, combinarlas y construir algo con ellas, van acompañados de un inequívoco goce. El desarrollo de las leyes científicas es un instrumento de ese goce y a su vez está animado por ese mismo goce. Por ejemplo, creíamos que el átomo era indivisible, pero descubrimos que no lo era. Entonces lo dividimos y subdividimos a más no poder, para lo cual tuvimos que estudiarlo, proponer leyes y testearlas, y así aprendimos a transformarlo y combinarlo. El goce que todo esto implica está al alcance de cualquier niño. Separar y encastrar, esa es la cuestión. Produce tanto goce el encaje de una clavijita en un agujerito, como le gustaba decir a Lacan tomando a Piggy, ¿sí?, como el ajuste entre un modelo y los datos experimentales. En todos los casos, se trata del goce de descubrir una relación, ponerla a prueba y hacer algo con ella. Dediqué 15 años de mi vida a la física, en realidad es mentira, fueron 18, después me di cuenta. Y puedo asegurar que pequeñas dosis de ese mismo goce experimenta el estudiante que resuelve una ecuación matemática o un problema de mecánica. También doy fe del regocijo que me causó descubrir una fórmula de física nuclear. Enterarme de que otro ya la había descubierto un montón de años antes no me quitó lo bailado, el goce. El caso de las ecuaciones es elocuente. La X es el agujerito. Y resolver la ecuación es hallar la clavijita que encaja justo en ese agujerito. Podemos buscarla por tanteo o hallarla por intuición, pero todos los métodos estudiados para resolver ecuaciones están al servicio de encontrar la pieza que encastra en el hueco definido por la ecuación, ¿no? Es decir, si yo tomo una ecuación, no sé si lo ven así, x más 2 igual a 5, ¿no? ¿Se ve? ¿Para qué se ve la figura? Bueno, sí, se ve. ¿Sí? Así lo dibujaba incluso... Breve. ¿Qué tal? Gracias.
Así lo dibujaba Frege en su conceptografía, ¿sí? Un huequito. Entonces, en este huequito, ¿encaja, por ejemplo, un 7? No, no encaja, porque 7 más 2 no da 5. ¿Sí? ¿Encaja un 0, por ejemplo? No, tampoco. Por más que el 0 sea chiquitito, no encaja, porque 0 más 2 no da 5. ¿Sí? Para que encaje, solamente puedo poner un 3, porque 3 más 2 da 5, y es el único, además. ¿Sí? Hay ecuaciones que... en las cuales hay varias cosas que pueden encajar, ¿sí? Pero en definitiva, resolver una ecuación es eso, es encontrar una clavijita que encaje en un agujerito. ¿Sí? Diego, no, si querés hablar, tenés que hablar bien fuerte para que te escuchen. No, que cuando completás la función, se forma un objeto, eso que se trae. Ajá, sí, efectivamente, la proposición, sí, tal cual, exactamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, entonces decía, tomé este ejemplo, ¿no? Podemos buscar la, ¿sí? La ecuación así, por tanteo como sea, pero cuando encontramos la solución, el matemático dice que el valor hallado, 3 en este caso, ¿sí? Que el valor hallado satisface la ecuación, pero la ecuación no tiene cuerpo y nada sabe de satisfacciones. La única satisfacción real es la del matemático, y aquí también se trata del goce de Lancaster. ¿Sí? De que pudo encontrar aquello que encajaba en otro lugar, ¿sí? Como la pelota en el arco que traía a colación Clarisa al principio, ¿no? Miller dice incluso que la teología es un bricolaje realizado por montaje de piezas sueltas del aristotelismo y de la revelación, ¿sí? Pero no llegó al punto de interrogar el goce del teólogo. Por mi parte, digo, no me cabe duda de que Guillermo de Ockham y Tomás de Aquino, por dar solo dos nombres, experimentaron el goce de cualquier bricolador. Y que, en particular, el famoso sicut palea, como paja, como desecho, digamos, ¿no?, con que el Aquinate adjetivó su obra poco antes de morir, confesaba que la construcción de la Summa Theologiae, su obra máxima, fue animada por el goce de encastrar piezas. Lacan pescó en ello una referencia al goce. ¿Sí? Lo dice. Yo agrego a esto una precisión adicional. Hay un goce específico del bricolador y lo llamo el goce del encastre. Si prefieren un nombre más afín al vocabulario lacaniano, llámenlo goce de la relación. Pero goce del encastre me parece más gráfico. Ese modo de gozar habita al niño que construye con ladrillos, al teólogo y al científico. La búsqueda reiterada de ese goce es el motor del trabajo de todos ellos. No creo que nadie sincero pueda desmentirlo. Volvamos al Lego, que es el caso más sencillo, y pensamos ahora en qué consiste el encastre. Una pieza tiene una protuberancia que encaja bien en el hueco de otra, como el enchufe en el tomacorriente. No es casual que a una se la llame macho y a la otra hembra. El encastre hace existir una relación al modo en que nuestra bricoladora especie tiene relaciones sexuales. Esto es lo que traíamos a colación la vez pasada, ¿sí? Hacemos existir la relación sexual que no hay por medio de síntomas, ¿no? Son esas invenciones que están comandadas entonces por ese goce del encastre, que va mucho más allá del goce sexual. Por eso digo, por supuesto el goce sexual no se reduce al goce del encastre, pero ¿acaso este no se presenta junto a aquel? No me animaría a descartarlo sin más. De hecho, el vocabulario de la química en la pareja, el mito de la media naranja y el gusto por el orgasmo simultáneo parecen corroborarlo. Asimismo, la cólera que puede surgir cuando la cosa no funciona muestra que Peggy tenía razón en remitir la leche de que las clavijitas no entran en los agujeritos. Pero si dije que el goce del encastre está al alcance de los niños, fue para recordar que no depende del encuentro con el otro sexo. Mejor dicho, no implica enfrentarse con el desencuentro estructural entre los modos de gozar. En efecto, se puede gozar de otro cuerpo encajando múltiples clavijitas en diversos huecos y agujeritos, aunque hacerlo no remedia la imposibilidad de encastre entre los goces. Esa imposibilidad es el famoso una relación sexual, ¿sí? Hay un encastre imposible ante el cual solo queda bricolar un santón contingente y singular. Pero ese es otro asunto. Bueno, entonces digo, si el bricolaje es una práctica tan fundamental como dicen, y hemos captado en qué consiste el goce que la anima, deberemos
concluir que el goce de encastrar es primordial. Por eso, al comienzo dije que Legoland muestra cómo luce el mundo a ojos del científico. Una infinidad de piezas sueltas disponibles para bricolar y, por lo tanto, una ocasión para el inagotable goce del encastre. Este goce está en la base del gusto por las intrigas policiales y, en general, por la resolución de enigmas, como las ecuaciones. También está en la base de la pasión por el desciframiento, que sin duda habitó a Freud. ¿Ves un poquito de agua? Sí. Cuando le preguntó a Fliss si algún día una placa recordaría dónde se le reveló, gracias, al doctor Sigmund Freud, el enigma de los sueños, apuntaba a una inscripción que conmemorase una erupción de goce, según diría Lacan. Hallar la clave de un acertijo es dar con la llave que abre una cerradura. Si para eso es necesario analizar, es decir, descomponer en piezas, y luego recomponer los elementos de otro modo, ese campo es propicio para el trabajo del bricolador y para el goce del encastre. Debido al goce que la comanda, disculpe, esto último, sí. Sí, hallar la clave de un acertijo es dar con la llave que abre una cerradura. Si para esto es necesario analizar, es decir, descomponer en piezas, y luego recomponer los elementos de otro modo, ese campo es propicio, para el trabajo del bricolador y para el goce del encastre. Disculpen la lectura extensa, pero es que estoy introduciendo algo que muy viejo, lo recordé ayer, digamos, sí, anoche, no tuve tiempo yo de resumírmelo para esto, pasé por el consultorio, agarré el libro y vine para acá. Debido al goce que la comanda, esa visión del mundo es ciega a algunas cosas, pero no tantas como algunos creen. Por ejemplo, Basols afirma que la noción de bios es una respuesta de lo real que escapa a la aprehensión científica. Pero en su apoyo cita a Schrödinger, un padre de la física cuántica, que años antes de que se descubriera la estructura del ADN, dijo que el portador material de la vida era un mero cristal aperiódico, el ADN, ¿no? Watson y Crick redujeron ese portador a una ensambladura de piezas sueltas, ¿sí? Y hoy ya existen kits de Lego diseñados para jugar con genes. En esto, entonces, diciendo con lo que dice Basols, ¿sí? La vida no escapa a la aprehensión científica, ¿sí? Esta ya fue reducida a un bricolaje de piezas sueltas, ¿sí? El bios no es inaprehensible, ¿sí? Que es lo que dice Basols, ¿sí? Por el contrario, si todo es un ensamblado de piezas sueltas, la vida y el cuerpo no son más que una ilusión. ¿Qué es un cuerpo vivo? Un sistema organizado de células diferenciadas que responden a leyes químicas y cuya vida no es más que una superstición basada en el desconocimiento de dichas leyes y de la operación que éstas imponen. El vitalismo es una mitología o un delirio. La ciencia no es ciega a la vida, sino que, por mirarla de cerca, la expone en un stand de Legoland, como la jirafa. Hace poco mostré que la ciencia nace de una doble forclusión, la del sujeto y la de lo singular. Si en algún lugar hay que situar el escotoma de la ciencia, que era el tema de la mesa, ¿no?, será en lo que dependa del significante o en lo que corresponda al santón, y nada más que allí. Para retomar el ejemplo anterior, la ciencia entiende muy bien que es un cuerpo vivo, pero no puede abordar que es un cuerpo vivo humano en lo que éste tiene de humano, es decir, en lo que él es como hablante y como único, ¿sí? Entiendo que Lacan alude a eso cuando dice que un cuerpo es algo que se goza, porque ese goce está articulado con el significante y además el modo de gozar es un montaje singular, ¿sí? Ese es el terreno propio del psicoanalista, ¿sí? Bueno, y termino con algunas cosas que tenían que ver más con esa mesa, ¿no? Pero, digamos, me detuve un poco a traer toda esta serie de ejemplos de cosas tan heterogéneas entre sí para ver qué sugerir, digamos, la posibilidad de pensar el carácter rector que puede tener este goce del encastre de maneras tan variadas, ¿no? Y me resultó interesante pensar en el hecho de que esta inclinación a lo simple que mencionábamos, que discutíamos al final de la vez pasada y que recordé hoy, esta inclinación a lo simple es la que lleva a hacer que
una forma extraña encaje con una forma simple, sencilla, en las leyes de la Gestalt, ¿sí? O, por ejemplo, con que ciertas clavijitas simbólicas encajen en ciertos agujeritos simbólicos en el caso del significante. Al fin y al cabo, símbolo era el dije de dos partes, ¿no? Que se roto tenía que unirse y encajar, ¿sí? Si se encajaba, se reconocía a los amantes que se habían separado por mucho tiempo, ¿sí? Generalmente dos hombres, ¿no? Porque eran los que iban en la guerra y los que se quedaban. Etcétera, ¿no? Entonces, hay allí, digamos, una relación tanto de lo imaginario y su ley de la Gestalt, como de lo simbólico y sus modos de ajustar clavijitas y agujeritos, que parecería ir en la dirección precisamente de obtener ese goce del encastre. Entonces, quizás esa que lleva en dirección a lo simple, a pesar de que no hay nada simple en lo real, ¿sí? Eso que en lo imaginario y en lo simbólico nos lleva en la dirección de ese, que tiene esa inclinación a lo simple, con leyes distintas, no es lo mismo la de la Gestalt que la de lo simbólico, esté gobernado por esto que llamé el goce del encastre, ¿sí? Tengo más argumentos a favor de esto. Es algo para mí nuevo, así que voy a tratar de argumentarlo de distintos lados a ver si les parece razonable, por lo menos, ¿sí? O que valga la pena discutirlo. Bueno, varios años después de eso, 5 años para ser más exacto, después de esa mesa, ¿sí? Me pidieron armar junto con alguien de la Escuela Brasileña y alguien de la ANEL, el argumento de el ENAPOL de ese año, digamos, 2019. Entonces, mis aportes fueron dos, ¿sí? Para el argumento de ese ENAPOL, ¿no? O sea, discutimos y armamos entre los tres, que éramos la comisión científica, el argumento, pero digamos, donde yo puse el acento, lo que me parecía interesante de discutir eran dos cosas. Una, introducir la indignación, ¿no? Porque la idea era pensar, afectos, ¿sí? Trabajar afectos, pero que no fueran los afectos de los que se habla siempre, el psicoanálisis, digamos, que ya son, ¿no? La angustia como afecto, etc. Bueno, entonces, introducir alguna cosa nueva para pensar la cuestión de los afectos y las pasiones, etc. Entonces, Mi aporte fue, ¿por qué no incluimos la indignación? Porque me parecía un lindo caballito de Troya para poner a discusión en la comunidad analítica el tema de la dignidad, ¿sí? Que es un tema de mis preferidos, digamos, ¿no? Como la indignación y la dignidad son como adverso y reverso de la misma moneda, ¿no? Porque uno se indigna cuando la dignidad es aplastada, ¿sí? Entonces, o arrasada o vapuleada de alguna manera. Entonces me parecía interesante pensar la indignación, ¿no? Entonces, una fue esta. Y después de la cólera, que es algo que Lacan dice cosas, algunas cositas, no muchas, ¿no? Pero ya hay alguna cosa elaborada acerca de la cólera. A mí me sirvió de pie para retomar la cuestión del goce del encastre, ¿sí? Y algunas cosas en las jornadas preparatorias y esas difusiones que se van armando, introducía sobre esta cuestión del... Entonces, hay un trabajito que presenté acá en la escuela en el año 2018 como actividad preparatoria para ese ENAPOL, que se llamó Tres Pasiones, Lado B, y que creo que circuló después en las redes o en algún lado, que se encuentra, digamos, ¿sí? Pero de ahí, no les voy a leer todo, no lo voy a aburrir otra vez, pero elegieron leer un parrafito, ¿sí? Un parrafito que me lo copié porque no tenía la impresora ahí a mano. Decía así, la cólera fue primero vinculada con una suerte de quiebre en la articulación S1 y S2, ¿no? Digamos, con que algo en esa articulación no se quebró, digamos, ¿no? Y Lacan, que relacionaba toda pasión con el significante, la distinguió como una irrupción de lo real cuando en una trama simbólica las clavijas dejan de entrar en los agujeros, ¿no? O sea, teníamos una trama simbólica bien armada y de pronto hay algo que irrumpe de lo real, así lo plantea Lacan, ¿sí? Que hace que las clavijas ya dejen de entrar
en los agujeros, ¿no? Piensen que, por ejemplo, es una fórmula que Lacan, tergiversando, digamos, un poco a PI, aplica tanto a la cólera como a la guerra, por ejemplo, ¿no? En la guerra también las clavijitas dejan entrar en los agujeritos, o más bien las balas crean agujeritos donde no lo sabían, en fin, ¿no? Digamos, pero hay algo que tienen en común la cólera y la guerra, ¿sí? Que es que teníamos una trama social perfectamente organizada, con ciertas leyes de regulación, y de pronto todo se va al cuerno, la guerra es la guerra, y eso significa que se justifica cualquier transgresión. Bueno, entonces, esto es lo que dice Lacan sobre la cólera, ¿sí? Pero digo, nadie se ocupó de lo que pasa cuando clavijas y agujeros sí encastran. O sea, cuando no encastran, es la cólera. ¿Pero qué es lo que pasa cuando sí encastran? Y digo, debe ser algo muy importante lo que pasa cuando las clavijitas y los agujeritos encastran, como para que el parletre responda al cese de ese encastre montando en cólera. O sea, podemos tomar la cólera como signo, ¿sí?, de algo muy importante que se pierde en el momento en que las clavijitas no encajan con los agujeritos. Entonces, ¿qué es lo que constantemente se colma, por así decirlo, ¿sí?, y que nos falta de golpe y que nos altera de golpe cuando dejan de encajar? ¿Sí? Como para que montemos en cólera. ¿Sí? Tiene que haber algo muy importante, ¿sí?, como para que la reacción natural, por así decirlo, cuando eso falta, sea algo tan tremendo como la cólera. ¿Sí? Eso es lo que yo llamaba el lado B de la cólera. ¿Sí? Por eso el título eran tres pasiones. Lado B, bueno, ¿qué nos dice el lado B? Eran odio, cólera e indignación, los tres de Elena Paul, ¿no? ¿Cuál es el lado B del odio? ¿Sí? No es el amor, ¿sí? Es otra cosa. ¿Cuál es el lado B de la cólera? Es esto, digamos, el goce del encastre, ¿sí? ¿Y cuál es el lado B de la indignación? La dignidad, ¿sí? Bueno, entonces, en relación con esto, pensé, que no, hasta también es algo nuevo, digamos, que la búsqueda de la verdad, desde la antigüedad prácticamente hasta hoy, por lo menos hasta Tarski, ¿no?, siglo XX, la búsqueda de la verdad misma siempre se entendió como, ¿se acuerdan? La fórmula latina es veritas, es como adequatio rei et intellectus. ¿Sí? O sea, que encaje la cosa con lo pensado. ¿Sí? Digo, en Tarski eso se derivó a la teoría semántica de la verdad, digamos, ¿no? Y quizás, si alguien tiene ganas de leer a Tarski, la teoría semántica de la verdad, me haría un favor, porque no tengo tiempo de ocuparme de todo, pero recuerdo, digamos, en las épocas en que estudiaba esos lógicos, hace algunos añitos, que fue, digamos, lo que introdujo la primera inflexión de valor, ¿sí?, significativa, desde Aristóteles pasando por Santo Tomás hasta él, digamos, ¿no?, esa teoría semántica de la verdad. Así que leer a Tarski, que creo que en algún momento he citado por Lacan, si no lo recuerdo, sería un buen ejercicio, ¿no? Pero, en definitiva, esta idea de la verdad como adecuación, ¿sí?, entre la cosa y el intelecto, ¿sí?, sería algo vinculado con esta forma del encastre, ¿sí?, y por lo tanto el afán de verdad, ¿sí?, esta búsqueda de la verdad, no sería ajeno, digamos, ajena a este modo de goce que estoy tratando de discutir con ustedes, ¿no? Y entre las cuestiones que al respecto pueden encontrarse en el trabajo de estos dos últimos años, o sea, donde ya venimos pensando qué pasa con el psicoanálisis sin el principio del placer,
encontré un par de cositas. Par de cositas que pueden ser útiles de recordar. Una de hace 2 años, cuando veíamos retoquecitos, acá tengo el librito, en las páginas 34 y 35, donde estaba comentando en ese entonces el proyecto de Freud y la relación entre identidad de percepción e identidad de pensamiento, que es algo obviamente que está en la línea de pensar la verdad como adecuación entre la cosa y el intelecto, ¿sí? Hay un espíritu común en esa noción freudiana, solo que trata de ver cómo podría producirse esto en términos de funcionamiento de un sistema de neuronas, ¿sí? Pero con ese mismo afán, ¿no? Entonces, estoy comentando ahí el apartado del proyecto que se llama el discernir y el pensar reproductor, ¿sí? Digo lo siguiente, la clave es entender que el objeto investido por el deseo es una multiplicidad, un complejo, no una unidad, y que en ella cabe distinguir una parte constante y otra variable, ¿sí? Que Freud llamaba A y B, A la parte constante, B la parte variable, ¿no? Mientras que la percepción inviste otra multiplicidad que incluye esa parte constante y otra distinta, ¿no? Yo en un viejo libro lo dibujaba así, digamos, tenemos la parte, se puede dividir, por así decirlo, parte constante y parte distinta, ¿sí? En un caso y en el otro, ¿sí? Y todo el afán es que C y B coincidan, ¿sí? Para volver a encajar, por así decirlo, el accidente que es C con la parte esencial que sería esa B, ¿no? Entonces, releo, la clave es entender que el objeto investido, ¿sí? Se puede distinguir en él una parte constante A y otra variable B, ¿sí? B puede tener distintos valores, ¿sí? Puede estar en distintos lugares, ¿sí? Mientras que la percepción inviste otra multiplicidad que incluye esa parte constante y otra distinta C. Entonces, ¿cómo hacer para que la parte distinta deje de serlo? ¿Sí? Eso sería reconducir lo que estoy percibiendo a lo que yo aluciné y deseaba. ¿Está? El lenguaje, según Freud, hará de A la cosa y de B o C su predicado, lo que de la cosa se dice. Como este es aquello acerca de lo cual se habla, es indecible. Esto es Freud, no es que yo acuerde con eso. Podemos acordar con lo que he planteado, pero no con la afirmación de que una vez alcanzada la identidad sobrevenga la descarga que dicta el principio del placer. O sea, Freud decía que una vez que se producía la identificación entre B y C, ¿sí? Donde se alcanzaba finalmente esa identidad, ¿sí? Se producía una descarga porque todo para él estaba regido por ese principio del placer, ¿sí? Porque lo que digo yo es que cuando encontramos el objeto, nuestra atención, lejos de descargarse, estalla, ¿sí? Nos invade la alegría, temblamos de regocijo y excitación. Y esto no significa aligerarla por el plano motor. O sea, el hecho de que nos encontremos, como hoy con Gabriela, después de muchos años, nos demos un abrazo, no quiere decir que estemos descargando una tensión anterior por el plano motor. ¿Sí? No se trata de eso. Digamos que había una tensión y de pronto, ah, por fin, ¿no? La descargamos. No es eso, ¿sí? En la medida en que ese estado suele ser duradero e interrumpirse únicamente debido al agotamiento de nuestras fuerzas, ¿sí? Por otro lado, el goce de ese encuentro no es único y puntual como el flechazo o como el hallazgo del objeto, que es siempre un reencuentro, según Freud, sino que forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo descubramos más que cuando nos falta. La cólera que surge cuando las clavijas dejan de entrar en los agujeritos, como decía Lacan parafraseando a Peggy, muestra que del encastre, o sea, de hacer que C coincida con B, gozamos todo el tiempo. ¿Sí? Porque cuando deja de producirse eso, ¿sí? Montamos en cólera. ¿Sí? O sea, esto es lo que silenciosamente corresponde a un modo de gozar eterno, ¿sí? Del cual somos privados en ciertos momentos, cuando las clavijitas no encajan con los agujeritos, y tan importante es ese goce que montamos en cólera cuando eso deja de encajar. Esa es mi hipótesis extrema de lectura de la cólera. Entonces, creo yo que a eso puede
servir para retomar bajo otro ángulo, algo dice Lacan en el seminario 21, al principio del seminario de los no engañadizos yerran, ¿sí? Y para corregir en algún punto esta, la afirmación de Lacan acerca del goce de lo imaginario, ¿sí? Porque Lacan habla de un vago goce propio del imaginario, ¿sí? Que él llama goce de sentido o sentido a secas, ¿sí? Al principio de allí, en la tercera también, ¿no? Y yo digo, quizás en quizás ese goce se incluya en el que identificamos como goce del encastre. Ahí en una notita al pie había puesto esto, ¿sí? Ahora, si ese goce del imaginario se incluye dentro del goce del encastre, entonces, más que vago, es un goce poderosísimo. Es quizás ese goce el que nos apura a entender rápidamente, ¿sí? Asociar un significado a un significante, porque necesitamos hacer que una clavijita encaje con un agujerito todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esta nota al pie precede justito un apartado sobre el equívoco y su goce, ¿sí? En este nuevos retoquecitos, ¿sí? Esto está para que les interesen las referencias en las páginas 110, 111, 112, 110, la nota al pie, y voy a leer un poquitito de la 111 y de la 112 desde esta perspectiva nueva, ¿sí? O sea, me resulta interesante porque le da un relieve para mí insospechado al momento en que el año pasado estábamos trabajando estas cosas, ¿sí? A la cuestión de pensar la cuestión del goce del encastre, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar, interpretar una cadena significante en calidad de tal? Bueno, o sea, tenemos lo que oímos, ¿sí? Como digo ahí, por ejemplo, en los pasos a la economía de los voces, lo que vemos es un flujo fónico, ¿sí? Ese flujo fónico, ¿sí? Podríamos representarlo, por ejemplo, mediante la onda que la vemos en los aparatos de audio, ¿no? Esa onda, ¿sí? Que registra en realidad una variación temporal de la modulación sonora, ¿no? Luego troquelamos ese registro valiéndonos del encastre parcial con registros anteriores, ¿sí? O sea, los fonemas que nosotros tenemos registrados en el pool de fonemas de nuestra lengua, ¿sí? Cada uno de los cuales es un eidos, es decir, una forma ya sedimentada. Eso induce en ese flujo una partición fonética en la que cada elemento ha sido identificado con un sonido articulado, ¿sí? Es decir, recortamos en ese flujo por coincidencias de pedacitos que pueden ser coincidencias en varios niveles, ¿no? No solamente en este nivel, sino en un nivel que junte pedazos entre sí o más grandes, como en definitiva es la lógica que está en la base de las gramáticas generativas de Chomsky, que a su vez son el motor con el cual funcionan esos aparatos que hacen las predicciones de la lengua en los celulares, por ejemplo. Próxima palabra a decir, o que nos corrigen, que, bueno, todo eso funciona con una noción, con unos aparatos lógicos armados por la lógica de gramática generativa de Chomsky, con la cual tampoco me voy a meter, pero si alguien tiene ganas de hacer un resumen y comentarlo aquí, bienvenido, ¿sí? En su momento también lo estudié y ahora tendría que repasar muchas cosas para acordarme de cómo era. Bueno. Entonces, decía, tenemos el flujo fónico, ¿sí? Tenemos un sedimento de fonemas, ¿sí? Cada uno de los cuales es un eidos, digamos, una forma precipitada, sedimentada, ¿sí? Y hay un encastre parcial, ¿sí? De elementos de ese flujo fónico con esos, registros, ¿sí? Esto es lo que induce en el flujo una partición fonética en la que cada elemento ha sido identificado con un sonido articulado, ¿sí? O sea que esta operación ya es una forma primaria de lectura, ¿sí? ¿Sí? Leer, en primer lugar, es hacer encajar, ¿sí? Algo de ese flujo fónico con estos, con cada uno de estos eidos que tenemos en forma sedimentada, ¿sí?
y cuya secuencia lineal, ¿sí?, suele representarse usando sonidos fonéticos convencionales. O sea, cuando hacemos la escritura fonética, lo que estamos haciendo es poner un signito para cada uno de esos elementos que, del flujo fónico. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí viene el problema del equívoco que Saussure no pudo resolver. ¿Sí? Pero lo que quiero subrayar con ustedes es lo siguiente, ¿sí?, que lo que interpreta allí, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un equívoco, ¿sí?, un equívoco, ¿qué significa? Que ese flujo fónico, cuando nosotros lo leemos con los elementos de los fonemas, etc., lo troquelamos, ¿no?, aún así no podemos definir el sentido. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Lo que dice, por ejemplo, la discusión del título del seminario 21, Léonard Dupeyre, ¿sí?, puede encajar de esta manera una lectura, digamos, con ciertos elementos lingüísticos mínimos, ¿sí?, estos fonemas, de esta manera o de esta otra. ¿Cómo se decide? ¿Sí? Ahí tenemos un equívoco y puede ser entre dos, tres, cuatro lecturas, ¿no? Recordaba yo el análisis de un sueño de una paciente hace 30, 35 años atrás, donde en un momento la paciente decía que bajaba en un ascensor, que se abría la puerta del ascensor y se balanceaba a ras del agua. Había un ascensor que quedaba flotando a ras del agua, ¿sí? Y me aclara, pero no era mar, ¿no? ¿Quién me aclarará que el agua no era mar? ¿Sí? Entonces el acento recayó ahí, pero resulta ser que no era mar. Era un equívoco con cuatro lecturas posibles, ¿sí? No era mar, la más sencilla, por el contexto, ¿sí? Pero tampoco puede ser no era amar, ¿sí?, o nuera, la nuera, ¿sí?, familiar, amar, ¿sí?, o nuera, amar, en fin, digamos, estallaba, ¿sí? No, no tiene por qué ser el equívoco entre dos lecturas posibles, puede ser muchas, ¿sí? De hecho, puede ser equívocos translingüísticos, como los que utilizaba Joyce en su escritura, en su última escritura, sobre todo, etc. Entonces, ¿cómo es que se resuelve? ¿Cómo es que se resuelve eso que el inconsciente, por así decirlo, no resuelve por medio de su articulación entre ese 1 y ese 2 que va troquelando las cosas? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve eso? La única manera es por medio del goce. ¿Sí? Es decir, el goce determina dónde lo hacemos encajar. ¿Qué escuchamos? No era mal, ¿sí? Si nos dejamos llevar por nuestro goce del encastre, lo leemos en función de la comprensión. Pero tal vez no es esa la lectura que hizo el consciente del sujeto y menos aún el síntoma. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quiero traer a discusión, poner sobre el tapete de la discusión. Y última referencia, así tenemos tiempo de discutir, el estadio del espejo. El estadio del espejo, visto con esta óptica, ¿sí?, de la cuestión del goce del encastre, se me transformó en otro texto. Totalmente distinto, donde empiezo a ver un relieve de distintas cosas que antes para mí iban a parar al mismo lugar, en la carne, y ahora la veo de una manera distinta, con frío, ¿no? Sí. ¿Sí? Voy a poner un poco del aire, aunque se escuche mal. Bueno. Por ejemplo, estoy en con la edición nueva, que es la única que vale la pena, porque la otra tenía como 10 errores por página. Bueno, entonces en la página 99 arranca el estadio del espejo y Lacan habla acá del reconocimiento señalado por la mímica, reconocimiento de la imagen en el espejo como tal, ¿no? Reconocimiento señalado por la mímica iluminante del aha erlebnis, ¿no? O sea, la vivencia, la experiencia del aha, ¿no? El aha. El ajá podría ser el lema del goce del encastre cuando descubrimos algo, ¿no? Ah, ¿no? Es que, ¿sí? Ese ah, ¿sí? ¿Qué significa? Que pudimos encajar algo en otra cosa, ¿sí? Ese es el, ¿sí? Y por lo tanto, el reconocimiento, ¿sí?, que es uno de los motores de la dialéctica hegeliana en sus inicios, ¿sí? El reconocimiento, entonces, no por nada se llama así de reconocer, ¿no? Por ahí, digamos, podemos entender que en el reconocimiento hay algo que se busca que encaje,
¿sí? Que encaje, que puede ser de lo más absurdo, pero encaje al fin, ¿sí? Es algo que siempre me resultó divertido de las peleas por la razón, ¿sí? Uno de los capítulos más patéticos es el de la pelea de entre las parejas, ¿no? De las peleas por la razón, yo me peleo, vos vas a ser mi partner. Yo te digo, estamos discutiendo, estamos Okay. peleando, ¿sí? Y yo te digo, vos no tenés razón, yo tengo razón. Así que, no, y vos me decís, no, yo tengo razón, vos no tenés razón. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? La solución imposible es, yo te pido a vos, que supongo que no tenés la razón, que me des la razón a mí, que supongo que yo la tengo. ¿Cómo hacés para darme lo que yo supongo que no tenés? O sea, te estoy pidiendo en definitiva que me des lo que no tenés. O sea, que me hables. No, pero O sea, que eso significa que la gracias. pelea de pareja es una forma patológica de la demanda de amor, ¿sí? Porque está pidiéndole al otro todo el tiempo que le dé lo que no tiene, ¿no? O sea, por eso es que se resuelve por medio de gesto de amor, ¿no? La única manera de resolverla, nunca por el lado de la razón. Bueno, sigo un poco. En la misma página 99, ¿sí? Hablando de esa experiencia, ¿no? Dice que el niño experimenta lúdicamente, ¿sí? Hay un goce, ¿sí? Lúdicamente, ¿sí? La relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado. O sea, es el goce de una relación, ¿sí? Que es lo que llamaba, es otro de los nombres, el goce del encaje, ¿sí? Descubrir el goce de una relación, ¿sí? O descubrir cómo encaja una fórmula con los datos experimentales, o cómo, etcétera, ¿sí? Una X en el agujerito de la ecuación, ¿sí? Número, digamos, en el agujerito X de la ecuación, ¿sí? Entonces, experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado, y de ese complejo virtual con la realidad que reproduce. O sea, ve, digamos, que hay entre lo que está del otro lado del espejo y lo que está de este lado, hay una relación. Ajá, ¿sí? Goce de descubrir esa relación, ¿sí? O sea, con su propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran junto a él, ¿no? Habla incluso, página siguiente, página 100, del jubiloso ajetreo, ¿no? Del niño en ese entonces, ¿no? Como signos de un goce que habita el sujeto en ese momento de encontrar esa nueva relación, del descubrimiento de esa nueva relación, ¿sí? De un dinamismo libidinal, habla Lacan, ¿sí? Incluso toma la identificación como la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir que asuma esa imagen? Quiere decir que encontró una relación entre la imagen y su ser. ¿Ok? Y hay una transformación producida, es como si se produjera allí una inyección de un goce totalmente nuevo, inédito, ¿sí? Jubilosamente, ¿sí? Debe ser asumida, dice otra vez Lacan, insiste, ¿no? Y dice, es una situación ejemplar esta, dice, es la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial. El yo se precipita, el yo ye, ¿no? Se precipita en una forma primordial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que forma, ¿sí? era una de las maneras de definir ese huequito, ese agujerito, ¿sí? esa horma, ¿sí? de donde viene la palabra fórmula, por ejemplo? ¿Sí? Es decir que una forma primordial es un agujerito en el cual algo va a parar, ¿sí? y encaja en ese lugar. Por ejemplo, el yo. ¿Sí? Antes de objetivar, se dice en la dialéctica de la identificación con el otro y antes que el lenguaje le restituya en lo universal su función del sujeto, ¿no? Esta forma, vuelvo a decir, ¿sí? esta forma primordial, ¿sí? sitúa la instancia del yo, etcétera, ¿sí? La forma, subrayo también más adelante, forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder, ¿sí? Dice, no les dada sino como gestalt. Ahí tenemos, ¿sí? O sea, una buena forma. ¿Sí? Simplificada, eliminados todos los detalles accesorios, etcétera, hay algo que es como ese molde básico, ¿sí? Y algo encajó en ese molde, ¿sí? Es decir, en una exterioridad donde sin duda esa forma es más constituyente que constituida, en lo que trabajamos hablando de la constelación del objeto, año anterior, pero donde sobre todo le aparece en un relieve de estatura que lo coagula, etcétera, ¿sí? esta gestalt, ¿sí? Luego lo llama imago, habla de su eficacia simbólica, y dice,
subraya el hecho de que esa Gestalt es capaz de efectos formativos sobre el organismo, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, los hechos de identificación homeomórfica, ¿no? Como lo que pasa a un animal cuando ve su imagen en el espejo, que puede madurar sexualmente, cambiar sus hábitos sociales, o incluso heteromórfica, es decir, cuando la mariposa se apoya sobre el árbol y toma los colores del árbol, ¿sí? O por selección natural queda mimetizada con él, o el camaleón, por ejemplo, que cambia de colores según la ocasión, ¿no es cierto?, para que quedar disimulado, digamos, con respecto al medio ambiente y poder comerse a la mariposa que está al lado. Bueno, entonces, la función del estadio del espejo, página 102, dice, se nos revela entonces como un caso particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad, o como se ha dicho, del Innenbild con el Umwelt. ¿Sí? Es decir que nuevamente tenemos allí la misma inclinación que lleva a la fan de verdad, ¿sí?, a la adequatio res rei et intellectus, ¿sí?, y lo mismo que el goce del encastre del que veníamos hablando. ¿Sí? Es cierto que Lacan aquí se va en algunos momentos por un tobogán biológico cuando habla de él, incoordinación motriz e inacabamiento anatómico como base, digamos, de todo eso, y por eso es que habla de una forma ortopédica de su totalidad, es entonces que vendría a compensar eso faltante. Pero eso es creer, de alguna manera, en un ideal normal que sería dado por los animales que no tienen esa prematuración específica que tiene el hombre, y que esto vendría a ser como el remedio. ¿Sí? Pero más allá de eso, ¿sí?, me interesa ver que Lacan allí pone en esa misma línea, ¿sí?, el cuerpo fragmentado por líneas de fragilización que son las que aparecen en el síntoma histérico. O sea, las líneas de clivaje del cuerpo, ¿no?, que hacen que el brazo sea desde la sisa en adelante y no tenga que ver con las líneas del sistema nervioso, digamos, con las formas de la anatomía. Es decir, que este cuerpo fragmentado está fragmentado por el lenguaje, ¿sí? Y ahí ya tenemos entonces una colusión entre lo imaginario y lo simbólico en relación con esta doble articulación que lleva al ideal de simplificar en una gestalt lo imaginario y en un rasgo significante lo simbólico, pero conjuntamente presentes en la forma del síntoma histérico. ¿Sí? Bien, son cosas que debemos decir un poco más pulidas aún, pero bueno, listo. Hay algunas cosas sobre el principio de realidad que decía, había traído para comentar, pero las voy a dejar de lado, ya insistimos mucho en estos tiempos. Quiero abrir la discusión, el debate. Sí, no sé cómo vamos a hacer. Vamos a ver si pongo así, a ver si vos te ves ahí en la pantallita chica de abajo, o acercate un poquito tal vez para que te escuchen, porque no sé si te van a escuchar. Por la duda voy a apagar un poco aquí. Gracias, Gerardo, por este tiempo y ahora presencial, ¿no? Tres cuestiones de lo que dijiste. Por un lado, cuando vos hablas del síntoma, de la forma del síntoma, decís que está formado por elementos heterogéneos o dispares. Me pregunto, no sé, podemos pensar si es lo mismo dispar que heterogéneo. No sé, me quedó como pregunta. Me parece que no es lo mismo. Habría que pensar. Sí. Eso por una. Segunda cuestión. La pregunta sería, ¿qué relación hay entre disparidad y heterogeneidad? Que no son lo mismo. ¿Son elementos dispares o heterogéneos? Bien. Los que forman el síntoma. Okay. No sé, me parece que no es lo mismo. Habría que pensar. Bien. Segunda cuestión. Cuando vos hablás de el goce del encastre, no sé, yo preferiría llamarlo pasión, no sé, me parece, pasión por el encastre, me parecía esto. No sé. En las ciencias sociales también se da esto, ¿no? Cuando uno tiene que, por ejemplo, entender hechos históricos, pensaba por ahí. También hay cierta pasión por el encastre. Eso es entender en general. Tiene que ver con el saber. En el entender, en general, cuando nosotros decimos, ah, entendí, lo entiendo de esta manera, lo que está pasando es esto, o lo que pasó es esto otro, ¿sí? Es porque encontramos como una buena forma para ese barullo del mundo,
¿sí? En un proceso social, en un momento histórico, ¿no? Me parece que es así, ¿sí? O sea, lo que está claro es que allí está presente el goce del entender, y ese goce del entender es el que creo poder reconducir a una forma del goce del encaje. Pero seguí con la continuidad. Cuando vos decís que la cólera aparece cuando las clavijitas no encastran, pero también podría aparecer la perplejidad, la angustia, ¿no? Es una, se me ocurre que es una de las acciones que aparecen cuando estas clavijas no encastran, ¿no? Se, también, bueno, para pensar. Pero también aparece algo de quizás del no entender ahí, de la perplejidad. Es interesante esto porque ahí terminó tu comentario. Esto último, vuelvo a girar así para que se vea. Esto último está muy bueno, digamos. No creo que dé lugar a lo mismo y que en este sentido se pueda homologar perplejidad, angustia y cólera, pero creo que se puede pensar una lógica común para las tres, ¿sí? Que voy a tratar de improvisar ahora, gracias a tu comentario, ¿no? Digamos, la cólera parecería ser eso, ¿no? Digamos, me parece buena la definición de Peggy que toma Lacan, ¿sí? Las clavijitas no entran en los agujeritos. En la angustia, Lacan tiene una idea de la angustia que apela a una imagen similar, pero no idéntica, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando define la angustia como falta de la falta. ¿Sí? O sea, allí donde se esperaría que hubiera una falta, ¿sí? De pronto, la falta falta. ¿Sí? Es decir, que podríamos pensarlo como en un lugar donde debería aparecer, ¿sí? El puro agujerito, ¿sí? De pronto hay una clavijita que se entrometió allí, ¿sí? Y la angustia tendría que ver con eso. Primera improvisación respecto del tema. Y la perplejidad. Tomo como modelo la perplejidad propia de la psicosis, ¿sí? Por ejemplo, el momento del desencadenamiento, ¿sí? Esto en un librito sobre la interpretación que hice hace 25 años más o menos, lo representaba con un esquemita de lo que es la cadena discursiva, ¿sí? Y el momento del encuentro con un agujero. ¿Sí? ¿Qué pasa en el momento del encuentro con un agujero? ¿Qué pasa a nivel lógico, digamos, cuando uno se encuentra con un agujero? ¿Sí? Allí nosotros lo que esperábamos era a la inversa que en la angustia, ¿sí? Esperábamos una presencia. Ahí tenía que estar el significante. Y en lugar de eso nos encontramos con el agujero. Es como justo al revés de lo que podríamos llamar el modelo de la angustia, ¿sí? Que esperábamos que estuviera el agujero y aparece algo en su lugar. Aparece un pleno donde debía haber un agujero, ¿sí? En la perplejidad aparece un agujero donde debía aparecer un pleno, ¿sí? Pero no me parece lo mismo que la cólera, donde están presentes el agujero y el pleno, o la clavijita, ¿sí? Y hay algo que no encaja entre los dos. Son distintos, ¿sí? Pero me gustó la propuesta, Flavia, ¿no? Me gustó la propuesta de Flavia porque puede poner quizás así como abre de disparidad a carácter heteróclito de los elementos, ¿sí? Una línea de discusión, también en las diversas relaciones que puede haber entre clavijitas y agujeritos, ¿sí? Se pueden poner a armar una serie que reúna perplejidad, angustia y cólera, ¿no? Así que me gustó mucho por la potencia que tiene, digamos. Creo que me parece que Azucena quiere hablar, ¿no? A ver. Sí, algo muy breve. Justo en este momento hay una alarma que se puso a sonar. A ver, listo. Ya está, te Bueno, escuchamos. ¿Ustedes escuchan? es Sí, muy, bien. muy breve, pero pensaba que nuestra práctica, el goce del encastre equivale al goce del desciframiento, lo que haría
hacer existir la relación sexual. Eso es, nada más. Sí, es tal vez incluso podríamos homologar a partir de allí el desciframiento con la resolución de un enigma policial, ¿no? Porque en definitiva uno puede ver casi un clima de policial en el historial del Hombre de los Lobos, ¿no? Donde se está buscando el lugar de quién era el asesino o cuál era la mujer que estaba en el meollo del crimen, ¿no? ¿Cuál es la escena responsable del comportamiento extraño que tenía él en sus relaciones amorosas, ¿no? Entonces va siguiendo por todos los elementos hasta llegar a la famosa escena primordial del fantasma que se puede construir a partir del sueño de los lobos, etc., ¿no? O sea que efectivamente en esta búsqueda de comprender, ¿sí?, de hacer encajar, ¿sí?, podríamos tener una posición que sería tal vez el reverso de la dirección de la cura lacaniana, ¿cierto? Que más bien reconducir al sujeto a la perplejidad del no encuentro entre el significante y el modo de gozar, por ejemplo, ¿sí? Otra forma de la perplejidad que no es la psicótica. Entonces, me gusta la intervención de Azucena en ese sentido, ¿sí? Es decir, en qué medida, ¿sí?, Freud, con su afán por sus amores por la verdad, como dice Lacan en algún lugar, ¿sí?, no se estaba dejando llevar por cierto modo de gozar, ¿sí?, que es esta inclinación al encastre, a que las cosas cierren, un modo de gozar que evidentemente no era compartido o tan prioritario para Lacan, que podía soportar más el corte del enigma, etcétera, ¿no? En fin, cosas que improviso a partir de toda esta improvisación vinculada con el goce del encastre. ¿Quién más tiene? Diego. Sí, mejor. Sí, si te acercás va a ser mejor para el sonido, sobre todo. En un momento vos, Gerardo, hablaste de la constancia del goce. Lo dijiste así, pero dijiste el goce de todo el tiempo. Sí. ¿Te acordás cuando decíamos esa tendencia a tender o...? Uh-huh. Y me acordaba de Dora, hablando de la forma del síntoma. Sí. Y decía, claro, porque es un poquito más. Por ejemplo, en el caso de Dora, que Freud lo describe como la tos. De que es un síntoma circunscrito. Sí. Pero tomando esto del goce más como forma de goce y como forma de vida, si querés, sí, hay otro síntoma de Dora que es el que hace a las relaciones familiares, que Freud le da importancia, pero que no tanto como a la tos, me parece, que es una forma que dice que hay en Dora de relacionarse a familia, con el amigo, el padre, qué sé yo. Quizá habría que prestarle, por lo menos leerlo. Porque en ese sentido, digamos, el síntoma sería no tanto como algo que siempre se apoya más en la repetición, dice, bueno, se goza más en la repetición, sino como en esta otra vida, que es la de el síntoma más repartido, la satisfacción más repartida, el goce más repartido, en la forma constante de la vida. Sí, perfecto. Es cierto que por la economía del goce, a veces la satisfacción se condensa en una tos, por el sentido, se toma una forma más definida. Pero la cuestión de la constancia, también me parece que hay que llamar. Sí, y en la línea de esto que propones, me parece que se podría pensar la famosa bofetada en la escena del lago, ¿no? Es decir, hubo todo un tiempo largo, digamos, en el cual ese goce de las relaciones familiares y más allá de la familia, con el señor, la señora acá, los hijos del matrimonio acá, todo eso, más todo eso, había un goce que para ella estaba todo bien, ¿sí? Pero incluyendo el beso en la escalera, cuando fue el desfile y todo eso, no había ningún problema con todo eso, pero hay algo que no va, ¿sí? Que es el momento en el cual le dice mujer, no es nada para mí. ¿Cuál es el goce fundamental que estaba presente, ¿no? Y a veces es interesante porque en esos momentos de ruptura, perdón, que salgo esto, en esos momentos de ruptura es donde tal vez nosotros podemos pescar las pistas acerca de cuál era el goce que se mantenía en silencio hasta ese momento, ¿no?
Algo que me llamó mucho la atención en estos últimos días, me encantó realmente, estoy terminando de traducir, ya falta un poquito el grueso volumen de La Carne Divibus, ¿no? Que tiene cosas riquísimas realmente, pero entre ellas algo imperdible, que es ciertas entrevistas a familiares, a Gloria, la secretaria de Lacan durante tanto tiempo, a los que le cuidaban la quinta de Guitrancourt para los fines de semana, en fin, con unas cosas lindísimas realmente. Una de las cosas, digo, riquísimas para pensar algunos aspectos de la doctrina de Lacan, digamos, en qué se apoyaba él, ¿sí? Se está terminando la batería. Pero bueno, lo digo brevemente. Silvia, la esposa de Lacan, consentía muy bien las infidelidades que eran todo el tiempo, digamos, y eran explícitas. O sea, no era una cosa oculta de Lacan, ¿sí? Sus infidelidades con uno o dos amantes que mantenía siempre y que iban cambiando, ¿sí? Hasta un día, ¿sí?, en que con una de esas amantes, Silvia lo echó directamente a Lacan de la casa y se tuvo que ir a vivir al lado, al consultorio. ¿En qué momento? En el cual ella se entera que Lacan le llevaba los manuscritos, dice, los inéditos, y se los leía a su amante. Eso fue lo imperdonable. Nunca más volvieron a hacer las paces. O sea, eso, que evidentemente, digamos, ¿cuál era el goce de Silvia? El irrenunciable, digamos, con el cual ella todo el tiempo mantenía esa relación, etcétera, que Lacan le leyera sus manuscritos a ella. Ser la primera destinataria de su escritura, ¿sí? Era, había estado con Bataille antes de Lacan, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense el lugar, digamos, del goce de ser la destinataria de la primera lectura. Cuando eso dejó de tomarla como única, ¿sí?, en ese momento, chao. Fíjense, es mucho más importante que los goces familiares, que los goces sexuales, que los goces de lo que quieran, ¿sí? Era eso, ese punto. Bueno, se va a terminar la batería, así que chao. Nos vemos la próxima, solamente virtual, dentro de una semana. Chao, chao.